Durante 63 años, el INSES ha acompañado el desarrollo económico del país a través de la formación técnica profesional en diferentes áreas como el turismo, el sector productivo industrial, agrícola, entre otros. Este año el reto ha sido mayor y es que implicó formar y certificar a más de 1,000 jóvenes estudiantes de bachillerato en diferentes ocupaciones productivas, atendiendo la solicitud realizada por este sector estudiantil. Se entregó además la propuesta del Sistema de Formación Técnica Profesional a la Asamblea Nacional para ser discutido en el hemiciclo y con ello sumar al actual sistema educativo este importante paso. Se aprobaron las normas técnicas y se le entregaron a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, como un gran paso de la transformación curricular del instituto. Además, se firmó el memorándum de entendimiento entre el INSES y la UNESCO. Se habilitaron ocupaciones productivas en el campus virtual para elevar la calidad educativa. Gracias a los diferentes convenios nacionales e internacionales, el INSES se ha vinculado con instituciones que a su vez vienen a sumar no solo experiencia, sino que nos permite aportar la nuestra, acumulada por los años y en crecimiento, para continuar siendo la institución baluarte de la formación técnica profesional en Venezuela. INSES, 63 años formando generaciones.